Existe un género muy particular en el mundo de las artes plásticas, el horror. Entre el horror y el terror existen no pocas diferencias. El terror, de latín terroris, es el sentimiento de miedo en su escala máxima. Tiene una explicación racional, o bien se trata de un hecho surgido como consecuencia de un acto o invento del ser humano, como puede ser una máquina, un experimento científico o una guerra. Dentro de las obras terroríficas en las artes plásticas, podemos ubicar los grabados de Francisco de Goya y Lucientes, en su serie Los desastres de la guerra. El terror viene siempre de afuera, mientras el horror nace en uno mismo y se genera dentro de uno como consecuencia de algo horrible. El horror se basa en lo sobrenatural, criaturas míticas en general, como fantasmas, demonios, muertos vivientes y seres de otras dimensiones, así como experiencias inexplicables que involucran a la mente humana, como posesiones, alucinaciones o sueños. El temor a lo desconocido. Se ha seleccionado a dos pintores de diferente época que abordan en su creación este sentimiento de horror. Ellos son Peter Bruegel el Viejo, quien vivió una época turbulenta en el tránsito de la Edad Media al Renacimiento, cuando Europa fue pasto de las plagas y epidemias que la dejaron asolada. Fue una época de continuas guerras religiosas o disputas de poder. En las obras de Bruegel el Viejo, infinidad de hordas compuestas de esqueletos y seres monstruosos arrasan sin piedad a la humanidad. En la obra La expulsión de los ángeles rebeldes, un combate a muerte se libra entre las huestes insurrectas y el arcángel San Miguel y su ejército, entre seres monstruosos y deformes. En este universo de formas irreales, también subyace una crítica burlesca a la patética vida del ser humano. Bruegel ofrece su visión del hombre, la miseria cotidiana, la locura y la enfermedad. Henry Fuseli exalta el melodrama, el horror, entre un mundo lindando en lo inverosímil. Su fama se asienta en las pinturas de imaginativa fantasía, que abunda en apariciones, posturas extrañas y morbosos efectos nocturnos. Hay también alusiones eróticas. La obra de Fuseli transcurre en ámbitos oscuros, tenebrosos, poblados de seres fantasmagóricos y horripilantes, como salidos de una pesadilla. Algunos de sus temas son violentos, generalmente de carácter fantasmagórico con tendencia a lo psicológico y lo erótico.
célebre es la obra La Pesadilla.